Esta gobernación se encuentra muy preocupada en torno al bienestar de la ciudadanía en general, de todas y todos los orenses, especialmente en sectores problemáticos en tiempos de oleajes fuertes como es la isla Jambelí y el sector denominado Bajo Alto. Al efecto, esta gobernación ha coordinado acciones con CENEL en función de que una brigada se traslade en los días 14, 15 y 16, que es el pico del aguaje, a efectos de proteger el sistema eléctrico en dicha localidad. De la misma manera, se ha tomado contacto con el señor alcalde de la ciudad de Santa Rosa para que también estén alertas y pendientes en forma preventiva para socorrer en caso de que sea necesario a los pobladores de la isla Jambelí y los sectores involucrados. Asimismo, hemos coordinado también con la Secretaría Nacional de Riesgos a efectos de que de la misma manera se active las mesas técnicas necesarias y estar pendientes en lo que pueda resultar de forma preventiva en esta situación. De la misma manera, hemos también tomado contacto ya con la Capitanía de Puerto Bolívar para que las lanchas de esta entidad estén prestas a socorrer en caso de que fuera necesario. Esperamos y confiamos en la benevolencia de nuestro Dios para que el aguaje no sea como se ha anunciado, sino que sea de una forma más plausible y no permita que se escape de las manos esta situación. En torno a esta autoridad ha tomado las medidas necesarias precautelatorias a efectos de prevenir cualquier situación que pueda venir en contra de los pobladores de Jambelí, en los sectores de influencia y Bajo Alto especialmente. Es una responsabilidad asumir con entereza y decisión la ciudadanía en general, en este caso, para que aprenda a sobrellevar, a convivir con este tipo de problemas que se vienen presentando últimamente de forma consecutiva. Entonces es necesario que la población sea instruida, sea educada para poder saber qué hacer, cómo actuar y cómo enfrentar ante un posible desastre natural. Yeah.